Pero bueno, por la cosa. Vale, estamos todos. Sin armave y dejar mave guardado. A ver, vamos a jugar al baloncono con intrusos. Os voy a explicar. El objetivo motor del juego es mejorar las adaptaciones, correr y trabajar la toma de decisiones. Y el trabajo en equipo. Nos vamos a dividir en cuatro equipos. Y vamos a jugar con Frisbee. El objetivo del juego es derribar las picas que están dentro de los cones. Dentro de los cones no se puede entrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros somos un equipo y vamos a ir pasando en el Frisbee. Ahora voy a decir, la persona que tiene el Frisbee no se puede mover. Y solo puede estar con el Frisbee en la mano 5 segundos. Entonces, los otros del equipo tienen que moverse y apoyarlo para que suelte el Frisbee rápidamente. Básicamente no tiene más reglas. Ahora, si todos los del equipo tocan el Frisbee y derriban la pica, vale 2 puntos. Si uno se queda al lado del área, se lo lanzan y la tiran, si no lo han tocado todo, vale 1 punto. Y luego, en cada equipo va a estar la figura del intruso. ¿Qué es lo que hace el intruso? Va a tener un balón y si consigue darle al que tiene el frisbee, por ejemplo, yo le paso el frisbee a Frank. Y yo soy del otro equipo y consigo darle mientras que tiene el balón. Al frisbee vuelve al otro campo. Vamos a jugar enfrentado, es decir, la pica de esta esquina va a jugar allí y la de allí va a estar allí. Y como se acerca el Mundial de Fútbol, voy a hacer cuatro equipos que van a ser España, Argentina, Alemania, Brasil, y Brasil. ¿El que tiene balón se puede mover? El que tiene balón, el intruso siempre se puede mover. El único que no se puede mover es el que tiene el. Y luego voy a decir una variante. ¿El intruso te puede dar, ¿el intruso te puede dar en tu campo? Sí, el intruso te puede dar donde quieras. Tú tienes el frisbee. Llega el intruso y te tira el balón, cambia la posición. Hay que darle muy fuerte para tirar eso con el frisbee. Para que sea más difícil. Por favor, ¿tenéis alguna duda? Que siempre empezamos a jugar y la mitad no se han enterado. Si alguien no lo sabe hacer, que me lo diga ahora, porque luego sale mal y no es la cosa. ¿Pablo? ¿López? ¿Pedro? ¿Pelote? ¿Que cualquier cosa? ¿Tenemos espacio delimitado? No, puedes jugar por donde quieras. A ver, tened un poco de cabeza que vamos a estar cruzándonos. No choquéis contra uno y le tiréis el frisbee a uno en la. Que tengáis un poco de cuidado, pero que. La cosa es que sea así cruzado para que sea más dinámico. Cuidado con Pablo, ¿eh? Vamos, además que el área es circular, que tú te puedes poner detrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tú te puedes ir moviendo, David. Que tú te puedes poner detrás. Pablo, tú eres un asesino. Lógicamente, si tú estás cerca de la pica, los del otro equipo van a empezar a rodearlo. Entonces, por eso digo. Hay cuatro frisbees. Hay cuatro frisbees. Uno por equipo. Es decir, que tú puedes estar atacando y a la vez te están atacando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues aprovechando los colores, mira, los que vais de negro, poneros aquí, por favor. Los verdes. ¿Cuánto hay, Parra? Y aquí tenemos un montón. Pero mira, cuando coge. ¿Vosotros no jugáis? ¿Pero el mío es Perú? ¿Pero el mío?
pueden ir de cuclillas. Lo estoy poniendo allí, tengo la puntuación allí. De las cuatro selecciones. Sí, es que son cuatro.